buenos días chicos buenos días bien vamos a empezar como todos los lunes con el gimnasio nacional ya un momento ahora lo comparto Del Perú. Bien, chicos, entonces empezamos con el tema del día de hoy. Ahí se me escucha. Se sí, escucha, ¿Sí? profesor. Ya, genial, genial. Listo, entonces empezamos con el tema del día de hoy. El tema es intervalos de tiempo. Bien, voy a explicar brevemente la teoría, que no es muy larga. Y después tomo la asistencia, ¿ok? Oh, sí, cierto, cierto, cierto. Les tengo que enviar las diapositivas. Un momento, un momento. Ahora les envío, antes de empezar la clase, se los voy a enviar. Sí, un momento, un momento. Tienes razón. Ya me estaba olvidando. Muy bien, yo lo compartí con tercero D. Ahí lo comparto con tercero E. Un momento. Bien, ah, cierto, chicos. Eh, todos con sus cámaras encendidas, por favor. Como ya es costumbre, vamos a tomar la foto. Recuerden que tienen que estar con polo azul, blanco. De lo contrario, por favor, irse a cambiar ahora mismo. Azul o blanco tienen que estar. Azul o blanco, por favor, chicos. Si no tuvieran algo azul o blanco, intenten enfocar solamente su rostro, ¿no? Cosa que... Cosa que ya no los mando a cambiar. Ya a ver. Entonces, cinco. Cuatro. A ver, todavía veo personas con otro color A ver, Rubén Ahí lo veo con otro color Guau, Jack, también me parece que es negro lo que tienes A no ser que sea azul y por contraluz se ve diferente Váyanse a cambiar rapidito, rapidito Voy a... Ir tomando, voy a ir haciendo la clase un momento y espero que todos estén listos para cuando tome la foto nuevamente en un par de minutitos, ¿ya? Vamos avanzando. Bien, empecemos entonces. Ya, espero que se vea. Entonces, intervalos de tiempo, cortes y estacas. Este tema seguramente ya lo han visto. Eh, es bastante sencillo, es bastante intuitivo, diría yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, nos van a hablar de campanadas, ¿no? Y cuando hablan de campanadas, nosotros vamos a tener que trabajar con los intervalos, más no con las campanadas en sí. Quiere decir, por ejemplo, entre intervalo de dos campanadas, como tenemos en este primer caso, ¿cuántos intervalos hay? Bueno, simplemente hay un intervalo, ¿no? Dos, para dos campanadas hay un intervalo. Si diéramos tres campanadas, bueno, habrían solamente dos intervalos. Si fueran cuatro campanadas, entonces habrían tres intervalos, ¿no? Intervalos de tiempo entre campanada y campanada, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cómo trabajamos? A ver, un pequeño ejemplo, ¿sí? Dice, un campanario tarda ocho segundos en dar cinco campanadas, ocho segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos intervalos hubieron? Bueno... Primer, primera campanada, segunda campanada, tercera, cuarta y quinta, ¿no? A esos cinco le corresponden cuatro intervalos, cada uno, evidentemente, de dos segundos, ¿no? Entonces, el tiempo total va a ser el número de intervalos, siete. ¿Siete? No, bueno, en este caso son cuatro, ¿no? Cuatro por dos sería, el tiempo total serían ocho, ¿sí? Pero a mí me dicen, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Tardará en dar 8 campanadas. Ah, ya. Para dar 8 campanadas, nosotros tendríamos que tener un total de 7 intervalos. Ah, ya, por eso pusieron el 7 acá. Listo. Tendríamos que tener un total de 7 intervalos. ¿Sí? Ahí están los 7 intervalos. Y esto de acá, sí, le hacemos regla de 3. ¿Sí? En el primer caso teníamos 4 intervalos que eran 8 segundos. Ahora tenemos 7 intervalos que nos van a representar un tiempo X. Y entonces, 7 por 8 entre 4, ¿no? Y eso nos da un total de 14, ¿sí? 14 segundos para 8 campanadas, ¿sí? Nada más sería. Entonces, ya saben, tienen que trabajar con el, número, uh, con el número de intervalos, ¿sí? Y ese número de intervalos se relaciona con el tiempo. Siempre va a cumplirse que el número de intervalos va a ser uno menos que el número de campanadas, ¿ya? Listo. Entonces, pasamos a cortes y estacas. <coughs> Bien, ¿en cortes qué tendríamos? Bueno, en cortes, bueno, si nosotros tuviéramos una soga, una soga, eh, y queremos cortarla, ¿ya? Eh, vamos a hacerle tres cortes. Uno, dos, tres. Entonces tenemos que, si nosotros hacemos tres cortes, exactamente quedarían cuatro pedacitos, ¿no? Listo, entonces... Allí ya tienen una, una relación, ¿no? Entre cortes y número de partes, ¿no? Si, si tenemos tres cortes, entonces habrían cuatro partes, ¿sí? Listo. Y si quisiéramos cercar, cercar con estacas, bueno, si cercáramos con estacas, sería un caso diferente, ¿no? En el caso con estacas, esto es cortes, ¿ya? Esto es cortes. Listo. Ahora vamos para estacas. Ya digamos que ahora ya no se trata de cortes sino ahora se trata de, de poner estacas si vamos a poner estacas quiere decir es como si fuéramos a acercar el terreno no entonces empezamos desde el inicio no una estaca digamos que vamos a poner tres estacas dos tres estacas bien entonces si ponemos tres estacas cuántas partes tenemos bueno tenemos solamente dos partes no esta partecita y esta partecita de acá no le corresponde, ¿no? Le corresponde a este primer caso, ¿no? Que serían dos partes, tres estacas, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos una relación, ¿no? Entre el número de estacas y el número de partes, ¿no? ¿Cuántas estacas tendríamos que poner en este caso? Bueno, teníamos que poner tres estacas para tener dos partes, ¿ya? Siempre uno menos. Y si se quieren recordar, bueno, sencillamente van al ejemplo inicial. Y, van, y dicen, ¿no? Bueno, o se hago un corte, dos cortes, ¿cuántos, ¿cuántas partes tenemos? Y así, ¿no? Para que se lo recuerden, para que no estén memorizando, ¿era más uno o era menos uno? Entonces, mejor eh, se imaginen un caso así, pequeño, y ahí se pueden dar cuenta, ¿no? Bien, en los casos de figuras cerradas, el número de cortes, el número de estacas y el número de partes va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos un pequeño circulito y queremos hacer dos cortes, bueno, entonces también vamos a tener dos partes, ¿no? Y si quisiéramos poner dos estacas, también exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, para figuras cerradas sí coincide, ¿ok? Entonces decimos longitud total sobre longitud unitaria es igual al perímetro de la figura entre la longitud de cada espacio. Bueno, esto es evidente, ¿no? O sea, si tenemos dos cortes decimos, ¿no? Longitud total, lo dividimos entre dos y vamos a tener eh, la longitud de cada espacio, ¿no? O la longitud total, si lo dividimos entre la longitud unitaria, bueno, vamos a tener eh, el número de cortes, ¿no? Listo. Entonces, con esa pequeña relación, nosotros podemos tener una, una medida para, la, para el caso de figuras cerradas. Bien, entonces... Se acabó nuestra teoría. Ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios. Pero previo a pasar los ejercicios, voy a tomar la foto, chicos. Así que por favor enciendan sus cámaras. Y espero que ahora sí estén con azul o blanco. ¿Ya? A ver. Hay, por ahí falta Jiménez Ocón, Velázquez, Daniela, Maricielo Valdés, por favor, sus cámaras. Si es que tienen algún problema con la cámara, por favor, me escriben ya, para no esperarlos en vano. Falta solo Jiménez Ocón y Daniela, por favor. Ajá, ya está Jiménez. Bien, Daniela nada más falta, Daniela Alexa. Bien, a ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo, entonces voy a compartir la foto. Un momento. Listo, entonces vamos a hacer los, los ejercicios. Vamos a hacer los que están en rojo. Ya les dejo los de azul para ustedes. Y luego les voy preguntando, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá nos dicen, un campanario tarda 12 segundos en dar 7 campanadas. Ajá. Entonces, primero ponemos así, número de campanadas, número de intervalos y, bueno, tiempo, ¿no? Tiempo T. Listo. Entonces, el número de campanadas son 7. Bueno, a 7 campanadas... Tenemos uno menos de intervalos, así que pongo 6 acá. Y me dice que tengo para un tiempo de 12 segundos. Listo. Dice, ¿qué tiempo tarda en dar 12 campanadas? Bien. 12 campanadas le corresponden cuántos intervalos? Bueno, uno menos, ¿no? Entonces serían 11. ¿A qué tiempo? X. Listo. Entonces tenemos la pequeña relación. Listo, sería 6X. Igual a 12 por 11. Sexta 1, sexta 2. Entonces X sería 22. ¿sí? ¿Qué tiempo demora en dar? Bueno, serían 22 segundos. Y ahí está. Se acabó. Ustedes pueden ir haciendo el 1 espejo, ¿ya? Pero esperen un momento, voy a hacer el 2 para empezar a tomar la asistencia, ¿ya? Hago el 2 y ustedes hacen el 1 y el 2 espejo, ¿ya? A ver, atienden por acá, por favor, muchachos. Dice, un sastre para cortar una cinta de tela de 20 metros de largo cobra 10 soles por cada corte que hace. Bien, la cinta es de 20 metros. Y dice que cobra 10 soles por cada corte. Si cada corte lo hace cada 4 metros, ajá, cada 4 metros, o sea, 4 metros, un corte, ¿cuántos cortes habrían? Para empezar, bueno, acá hay uno. Acá hay cuatro metros, acá hay otro, y hay cuatro más, acá hay otro, y hay cuatro más, acá hay otro, y hay cuatro más, hasta ahí van 16. Bueno, y bueno, el otro espacio queda libre, ¿no? Por el corte que ya hicimos. Entonces, ¿cuántos cortes en total tenemos? Bueno, 1, 2, tres, cuatro, ¿sí? Cuatro cortes. Listo, ¿cuánto cobraría por toda la cinta? Bueno, si tenemos solo cuatro cortes, bien, si no hubiéramos dibujado todo esto, entonces lo que hubiéramos dicho sería lo siguiente, 20 entre la longitud de cada corte, bien, esto me da un total de 5, pero estos 5 son los espacios, ¿no? Para saber yo el número de cortes, a ver, esto voy a ponerlo como espacios. Número de espacios. Y listo. Para yo saber el número de cortes, tendría que hacer el número de espacios menos uno. Listo. Entonces el número de cortes vendría a ser cuatro, ¿no? Y ahí lo podemos apreciar, ¿sí? Ya saben, ¿no? Entonces dividimos el espacio total entre la longitud de, de cada espacio pequeño, ¿no? Que en este caso va a ser cada cuatro metros. Bien. Entonces, ¿cuánto nos van a cobrar? Bueno, simplemente sería cada corte multiplicarlo por los 10 soles que me están mencionando allí. ¿No? 4 por 10 vendría a ser 40 soles. Listo. Ahora sí pueden intentar el 1 y el 2 espejo, ¿ok? Listo, el 1 ya me dijeron la respuesta por ahí. Bien, entonces voy a ir tomando la asistencia, chicos. Vamos a ir tomando la asistencia. Mientras tanto, por favor, intenten los ejercicios. Listo, empezamos con tercero D, ¿ok? Uy, un momento, no se ve, ¿no? A ver, un momento, un momento. Ya, ahí sí ya se veía. ¿eh? Listo, entonces empezamos a llamar. Canales Álvarez, ¿se encuentra? Presente, profe. Ok. Casana Zamora. Presente, profe. Ok. Chávez Vega. Ah, creo que me he escrito. Ok, listo. De la Cruz Chávez. Presente. Espada Takanga. Espada Takanga. Bien, falta. García Aguilar. Presente, profe. Ok. Guari Estelo. Guari Estelo. No está. Guaya García. Guauya García. Bien, tampoco está. Sí, sí. Ah, sí está. Ok. Moreno Romero. Presente. Ok. Mur Reyes. Mur Reyes. bien, no está, Olortegui Rumiche ah, Olortegui Rumiche sí está ok perfecto, Ramírez Alvarado Ramírez Alvarado no está, Ramón Caicay Ramón Caicay no está Rodríguez Mesa. Rodríguez Mesa. Tampoco. Rojas Fernández. Presente. Ok. Ah, Rodríguez Mesa, sí está. Ramón Caicay y Daniel Alexa también, ¿no? Ya. Yeah. Ok. Sí, sí, sí. Ya les puse, ya les puse. Me han escrito en el chat, ok. Ya los vi. Eh, Sánchez Pérez. Sánchez Pérez. Bien, falta. Vidal Navarro. Presente teacher. Ok. Vidal Navarro sí está entonces. Ok. Listo. Entonces solamente están faltando en tercer año de Espada Tacanga, Guari Estelo, Mu Reyes, Ramírez Alvarado y Sánchez Pérez. Ok. Listo, ya ellos son los que faltan. Bien, pasamos con tercero E, okay, a ver, Alvarado Rengifo, Ok, okay, aquíño Pitman. Aquino Pitman, tampoco está. Delgado Huanca. Delgado Huanca. No está. Diez Mamani. Rubén, ¿se encuentra? Ah, ok, ok, me ha comentado. Grados Laria. Presente. Ok. Eh, Gutiérrez Mendoza. Presente. Yidio Melgar. Pres presente, profesor. Ok. Jiménez Ocón. Presente. Ok. Hosto Sinoco. Hosto Sinoco. Presente. Ok. Pastor Quispe. Pastor Quispe. No está. Romero Olivera. Presidente, profesor. Ok. Salazar Ramos. Presidente, profesor. Ok. Valdés Ingarroca. Presidente. Uh -huh. Vázquez Coronel. Vázquez Coronel, no está. Vázquez Gutiérrez, tampoco. Velázquez Mendizábal. Presente, profesor, buenos días. Ok, gracias, buenos días. Vicuña Menacho. Vicuña Menacho, ya, no está. Bien, entonces voy a mencionar los que faltan, ¿ya? Aquino Pitman, Delgado Huanca, Pastor Quispe. Velázquez Coronel, Velaz, no, perdón, Vázquez Coronel, Vázquez Gutiérrez y Vicuña Menacho. Si alguno de ellos está presente, por favor, escríbalo. Ya, entonces, ya tomamos la lista de asistencia. A ver, me dijeron por allí, en el 1, me parece que le salió, a ver un momento, ahí reviso el chat, 22, y en el 2, 80, ¿no? Ahí, ajá. El 1 entonces sale 22 y el 2, 80. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro de repente? Para repetirlo. Nadie, entonces, ninguna duda. Bien, entonces, continuamos, ¿ok? Continuamos. Vamos al 3 y al 4 entonces. A ver, ¿cómo estamos con la hora? 8 y 27. Estamos bien, creo. Ya bien. Entonces me dice: una enfermera aplica una inyección a un paciente, a una paciente, cada 4 horas. ¿Cuántas inyecciones aplicará en un día? Bueno, un día tiene 24 horas, ¿no? Y dice que aplica la inyección cada 4 horas. Eh. Bueno, empezaríamos a las 00 horas, ¿no? Aplicándole una inyección y luego así sucesivamente hasta llegar a las 24 horas, ¿no? Entonces, podríamos tomarlo de la siguiente forma. A ver, 24 horas, ¿no? Listo, ahí están las 24 horas. Y sería como tener el número de estacas, ¿no? Porque miren, acá estaríamos aplicando la primera inyección. Cuatro horas después, la segunda, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vamos a tener que aplicar la inyección? A ver, si lo hacemos uno por uno, nos podemos dar cuenta, ¿no? Lo voy a hacer así, ¿ya? Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos intervalos tendríamos? 24 entre 4 vendrían a ser 6 intervalos, ¿no? 1, 3, 4, 5 y 6. Ya está, ahí están los 6 intervalos. Entonces, para cada uno de estos intervalos, nosotros aplicamos la inyección acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, por último acá, ¿no? 7. Listo, entonces, ¿cuántas inyecciones tenemos que aplicar en un día? Bueno, simplemente serían 7, ¿no? Entonces, serían las 24 horas, dividirlo entre los intervalos de, de tiempo su, y sumarle uno, ¿sí? Porque si nosotros dividimos, solamente tenemos el número de espacios, ¿sí? Pero para saber el número de inyecciones totales, nosotros en este caso tenemos que, eh, bueno, número de, bueno, sería como destacas, de ¿no? Número de inyecciones, vamos a ponerle, sería el número de espacios más uno. Listo, 24 T4 me da a 6, más 1 me da a 7. Listo, así nada más. Bien, entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran en 48 horas, ¿cuánto me estaría saliendo? O sea, en dos días, ¿no? Si a mí me dijeran en 48 horas, ¿cuánto me saldría? En dos días, cada cuatro horas, aplican una inyección a un paciente. ¿Cuánto estaría saliendo? A ver, en el chat, por favor. Ajá, a ver. Doce por ahí me dicen. Profesor. Sí, dime, dime. ¿Me escucha? Eh, yo sí. estaba justo cuando se tomó lista y se me salió el son. Ah, ya. Yeah. ¿Cuál es tu apellido? Eh, Alessio Vicoña eh, Soy el último en el Ya, yeah. de tercero E, ¿no? Sí, 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 Ok, listo. Ya, ya te puse asistencia. Ya. Listo, entonces, ¿cuánto saldría? Me dijeron por ahí 12, ¿no? Bueno, sería 48 entre 4, vendría a ser 12 el número de espacios, pero más 1 sería el número de inyecciones, ¿ok? Entonces serían 13, ajá, 13. Claro, 13 serían. Ya, listo, entonces ya sabemos. Bien. El tres espejo ya se los dejo para ustedes y ahora sí voy a ver el cuatro en rojo y después me dicen la respuesta de los dos, aunque algunos ya me dijeron la respuesta del tres espejo. Bien, dice, un campeonato está conformado por 20 jugadores. Estos están divididos en dos grupos de 10. Bien, dice que está conformado por 20 jugadores y está dividido en dos grupos de 10. Bueno, dos equipos de 10, ¿no? Jugando todos contra todos en sus respectivos grupos. Luego de esto clasifican los cuatro primeros de cada grupo. Veinte jugadores dividiendo grupos de diez. Ahí ya. todos contra todos su respectivo grupo. Luego de esto clasifican los cuatro primeros de cada grupo. Ahí ya. Yeah, yeah. Entonces un grupo de diez acá, un grupo de diez por acá. Y acaso lo clasifican cuatro. Y acaso lo clasifican cuatro. Ya. Jugando estos dos contra todos. Dice, ¿cuántos partidos se jugarán en total en dicho campeonato? En total. Bueno, si clasifican los cuatro primeros acá y los cuatro siguientes de acá, entonces allí serían. Uh, ¿Cómo sería? Quedarían ocho, ¿no? Y cuando quedan ocho, simplemente se agarran por pares, ¿no? Ya, listo. Entonces. Al inicio dice que es todos contra todos, ¿no? ¿Cómo calculamos si es todos contra todos? Cada, cada uno va a tener un partido. No me dicen de qué es el partido, pero yo, yo asumo de que va a ser uno contra uno, ¿no? Uh -huh. Un campeonato, dos jugadores, sí. Ya, cuando queremos calcular los apretones de mano o partidos entre, entre jugadores que van a jugar todos contra todos, hacemos simplemente n por n más uno, ¿no? Entonces, como acá hay 10 jugadores, Serían N, 10, por 11, sobre 2. ¿Listo? Pero como hay dos grupos de estos, entonces multiplico por 2. ¿Listo? A esto le añadimos, bueno, acá que, clasifican 4 y eh, acá también clasifican 4, ¿no? Entonces, clasifican 4 acá y 4 acá. Bien, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, asumamos que... Eh, ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, estos dos empiezan a jugar, ¿no? Y queda uno. Estos dos también juegan y queda uno. Estos dos juegan y queda uno. Estos dos juegan y queda uno. Y así, ¿no? Estos dos vuelven a jugar, queda uno, queda uno. Y de estos dos, uno más, ¿no? Entonces, ¿cuántos partidos hubo? Bueno, acá habría uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cuatro. 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Más 7 partidos más. Y se terminen de eliminar, ¿no? Bueno, es un campeonato simple esto, ¿no? Entonces sería 10 por 11, me da simplemente 110 más 7, 117. Y ahí está, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí nos quedamos por esta parte. Ahora los que le quiero mencionar es que aquellos alumnos, bueno, evidentemente tienen que hacer el 3 y el 4 de espejo. En un momento les digo las respuestas. El 3 ya me dijeron que sale 13. Ajá. ¿Cuántas inyecciones aplica en tres días? Bueno, ya. Ah, ya. Ok, entonces el comunicado que les habían enviado, ¿no? Alumnos que han desaprobado y alumnos que tienen notas un poco bajas. Yo voy a llamar eh, a los que considero que van a dar nuevamente el examen, examen final y espero que todos estén presentes. A ver, vamos a ver. Acá tengo mi informe. Los alumnos que voy a llamar van a entrar a la plataforma a las... A ver, ¿qué hora es? Es 8.35. A las 8.45 voy a activar el examen para que esté activo. A las 8.45. Y, y a partir de esa hora van a, van a poder dar su examen. Un examen de recuperación prácticamente, ¿no? Ya. Por diversos motivos, ya. Hay personas que no tienen parcial, hay otras que no tienen final y hay otras que tienen notas bajas. Entonces... Para reemplazarles esa nota que tienen, van a dar nuevamente el examen final. Bien, en tercero E, quienes van a dar el examen son las siguientes personas. Delgado Huanca, espero que todos estén. Díaz Mamani, Pastor Quispe, Valdés Ingarroca y Vázquez Gutiérrez. ¿Ya? Solamente esas cinco personas. De tercero D van a dar el examen Sánchez Pérez, Vidal Navarro, Espada Tacanga, Guaya García y Ramón Caicay. ¿Ok? Solamente esas personas van a entrar y van a dar el examen. ¿Ok? Si es que algún otro entra, no les voy a considerar. Bien, entonces, si es que me he olvidado por ahí de alguien, por favor dígame. Profesor, yo creo que desaprobé y, y debería dar el examen o algo similar, ¿no? Ajá, a ver, dime, dime cuál es. De... Sí, sí, Maricielo, sí. Sí, tú sí entras porque no, veo que no tienes nota de parcial. Bien, son distintos casos, ¿ya? Algunos no tienen final, otros no tienen parcial. Y otros tienen otras bajas. 8 y 45 en punto entran a la plataforma. Yo voy a activar la, el examen para que se, se aperture esa hora ya. Es el mismo examen bimestral que han dado ya. Entonces, no he querido hacer otro examen porque sería cuestión de complicarlos de repente. Entonces, van a dar el mismo examen. Ya tienen una segunda oportunidad. Espero que saquen una nota más alta. Y bueno, pues 8 y 45, voy a dejarlo activo, ¿ok? Listo, entonces terminamos con esta parte de acá. Bien, el tres espejo me dijeron que salía 13, ¿no? Bueno, tres días. Ah, ya. Eh, sí, ya sabía que iba a pasar ese caso. Por ejemplo, ahí me dicen, he salido con una nota de 14. No sé si podría dar el examen. Bueno, no. En este caso no. Porque, eh, bueno, las personas que han salido con nota ya aprobatoria de 12 a más, ya no hay ningún problema ya. Porque incluso si han presentado las tareas, les he subido un punto por presentar las tareas, bueno, dos puntos, ¿no? Un punto por las tareas 1 y 2, y otro punto más por las tareas 3 y 4, correspondiente al parcial. Y lo mismo para el final, ¿no? Si presentaron tareas 6, 7 y 8. Entonces tienen un punto de la tarea 6 y un punto de la tarea 7 y 8. entonces, esas personas por favor no entren porque no les voy a considerar, es más si entran les voy a bajar un punto en su nota. ¿ya? para que no quieran subir más la nota que ya tienen ya. Es suficiente, ¿no? O sea, ya, A quienes se les da otra oportunidad son las personas que han desaprobado o no han dado parcial o no han dado final, ¿no? Bien. Entonces, ya están advertidos. Solo las personas que mencioné, ¿ok? Bien, entonces acá me dice eh, tres días, ¿no? Bueno, tres días sería tres por 24 entre el número de horas y, bueno, como hicimos en el caso anterior, le sumamos uno, ¿no? Ups. Sumamos uno. Entonces sería tercia 1, tercia 2, mitad, mitad, 12 más 1, 13. Bien, perfecto. Si sí, lo habían hecho bien. Y listo, ¿no? Este ejercicio ya se los dejo para ustedes. Ya. Listo. Entonces, queda menos de un minuto, chicos. Ahora mismo voy a ir activando el, la prueba. Por favor, voy a repetir a los alumnos que van a dar el examen. Ya. Lo van a empezar desde las 8.45 hasta que terminen, ya. No es necesario que atiendan la clase. Ya luego pueden ver el video. Delgado Huanca, Díaz Mamani. Pastor Quispe, Valdés Ingarroca, Vázquez Gutiérrez, Sánchez Pérez, Vidal Navarro, Espada Tacanga, Guaya García y Ramón Caicay. Listo, solamente esos alumnos, por favor. Muchas gracias. Y entonces ahora voy a la plataforma para activar el examen. Listo, chicos.